Ah, Mander, qué bien que nuestro experimento en Greenwich nos descubriese una página del libro de hechizos antes de que ese monstruoso esqueleto interrumpiese todo. Sí, amo. Espero que su muerte fuese muy dolorosa. Amo. Resultó ser un enemigo resistente. Consiguió escapar. ¿Qué? ¡Rayos! ¿Para qué os pago? Los dos sois peor que inútiles. Solo espero que funcione el hechizo para poder prescindir de vuestros servicios. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a vuestra sección Retro Serie. Esa sección que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Y bueno, estamos con Medievil 2, ya sabéis, este juegazo que salió para PS1. Y bueno, nos encontramos aquí en los jardines de Kew. Y bueno, no podría ser un Medieval si no hubiera algún nivel en el que haya muchas calabazas. Y parece que hemos llegado a ese nivel. ¡Uy! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Cuidado, que yo a partir de aquí yo ya... Esto no lo he jugado anteriormente, entonces... Lo primero sí lo jugué, pero esto es totalmente nuevo para mí. Ah, por cierto, en el capítulo anterior mencioné un arma nueva, el hacha. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Vale. Cuidado, que viene otra vez la calabaza gigante esa. Anda, también se puede lanzar como se... Sí, es como el hacha del primer Medieval. Vale, genial. Bueno, vamos a ver qué vemos por aquí. Otras calabazas gigantes de estas. Yo creo que si nos ponemos aquí... Sí, efectivamente, pasa de largo. Venga. Seguramente nos quitará un montón que nos aplaste la calabaza, así que no nos vamos a arriesgar. Bueno. Mirad lo que tenemos aquí. Una botella de vida. A ver, ¿y estos bichos qué son? ¿Calabazas? Toma. Vámonos, vámonos. ¿Pero para dónde tiras el hacha, Sir Daniel? Toma. Vale, el hacha está muy bien para mantener... ¿Esto qué es? Antídoto. Ni idea. El hacha está muy bien para mantener a los enemigos desde lejos, a raya. Vale. No es tan efectivo como en el martillo, lógicamente. Cuidado. ¿Eso qué es? ¿Una calabaza? Pues toma. Salen calabazas rodando por aquí, Cuidado, cuidado. Condenada calabaza que me quiere chupar con la lengua esa viciosa que tiene. Fuera. Vale. ¿Esto no se acaba o qué? Venga, fuera. Por lo que veo explotan y te hacen daño también, al explotar, sueltan como una especie de líquido. Anda, mira, se ha transformado en una calabaza con patas. Vale. Muy bueno, me estoy fijando que muy bueno el efecto boomerang que tiene el hacha, que da dos impactos, cuando lo tiras y cuando vuelve. Vale, venga, sigamos, a ver qué vemos por aquí. Habíamos cogido una llave, ¿no? A ver. Ahí tenemos la entrada a esta especie de invernadero gigante. Y aquí tenemos dinerito, que nos viene muy bien. La melodía de este nivel es buenísima, Bueno, ya por si la banda sonora de tanto del Medieval 1 como del 2 son buenísimas. Y la melodía es chulísima, A ver. A ver, ¿dónde vais? Que van a toda pastilla a morderte. Poner las calabazas. Perfecto. Vale, perfecto. Bueno. Ahora me están dando antídoto que no sé si lo tendré por aquí. 100%. Y la llave del cobertizo. Vale, la llave del cobertizo ya sabemos dónde se pone. A ver, plantas, plantas... ¿Y esto qué es? Válvula del tanque de agua. Ni puta idea, macho. Bueno, ya lo veremos. Sigamos. Habrá que utilizarla en algún sitio. Bueno, pues yo creo que el único sitio donde nos queda por entrar es aquí, porque no he visto nada más fuera. A ver... Aquí el bueno de Wiston nos tiene que dar un consejo. Espera un momento que hay una calabaza rebelde. A ver. Se intentan cubrir con las manos las calabazas cuando las atacas. Condenadas. ¡Qué condenadas! Debes impedir que los humanos se conviertan en calabazas. Si se infectan, utiliza el antídoto antes de que sea tarde. No sé cuántos podemos permitirnos perder. Pues... Hombre, imagino que será como el rollo Medievil 1, que si te mataban muchos humanos no podías coger el cáliz en ese nivel. Así que me lo voy a equipar por si acaso. Ahí, donde la ballesta. Y voy a seguir con el hacha, que me está gustando el hacha, ¿eh? Me está gustando. A ver, ¿qué pasa por ahí abajo? Ahí hay algo. Ah, mira, los humanos. Esos son los que tengo que proteger, ¿no? ¡Hostia! Una calabaza. Fuera. ¿Qué le pasa a este? Si no te ha hecho nada, no hay ninguna calabaza, tranquilo. Vale. 58. 3 almas salvadas, 0 almas perdidas. Muy bien, buena. Obtención de antídoto. Hostia, ¿qué es eso? Unas plantas caníbales que me lanzan proyectiles. Ahí os quedáis. Ahí, por cierto, no he mirado. No habrá nada. No, vale. Vaya, me he caído. A ver. Vale. Mira, tenía antídoto de aquí antes. Pero vamos, si voy al 100% no creo que me deje usarlo. Vale, no puedo hacer nada con esas plantas, no sé. Vale, aquí parece que puedo seguir subiendo. Voy a mirar, a ver. Ahí. Y... aquí. Vale, ahí hay una rueda. Que es una válvula de esas. Vale. Es una válvula, pero de aquí no voy a llegar con un salto. Y si intento y me caigo, me van a quitar toda la barra de vida. Así que no me voy a arriesgar, lo siento. Sintiéndolo mucho, no me arriesgo. Vale. Eso es. Toma. Hachazo a la calabaza. Perfecto. 60% de cáliz, vale. Por aquí, ¿no? ¿Será? Por aquí no he entrado, de luego. A ver, ¿qué tengo aquí? ¿Eso qué es? Hostia, que me lanza... Es una planta de esas gigante que me lanza como unas semillas, ¿no? Hostia. Vale, ahí no puedo hacer nada. Vámonos, vámonos. Mira, parece que por aquí puedo bajar. ¿Puedo bajar? Sí. Más calabazas de estas. Venga, corramos. Vamos a mantener una distancia. A ver. Toma. Hachazo a ti. Ahí estoy viendo dinero. Otro para ti. En este juego, siempre que hay enemigos, yo recomiendo que no dejéis de correr alrededor suya. Eso es. Miradito. Espera, esta nada más. Condenada, macho. Vale. Venga, pues vamos a llenar las botellas que tenemos, ¿no? Bueno, acordaros acordaros que aquí hay una fuente que tiene todavía. Podemos volver más adelante si no vienen. Venga, sube, Sir Daniel. Vale, por allí parece que puedo tirar. Cuidado, no nos caigamos. Bueno, hay que salvarlo a estos. Vale, es exactamente igual que la primera parte. Eso es. Sí, es un rayo que les cura. A ver, si se quita del medio, que la voy a matar sin querer. Estoy salvando. ¿Qué se abalanzan sobre ella, macho? Pero dejarla. Es que mira, se cubren las condenas. Vale. Una salvada, una perdida. El otro ni le he visto. Es que se me han echado encima todos. 93, antídoto. Vale, 100, 100. Vale. He venido por ahí, ¿no? Por aquí. Sí. A ver, cuidado, cuidado, cuidado con estas zonas de plataformas. Que ya sabéis que... 3D y las plataformas, jodidillo, ¿eh? Mira, parece que hay ahí una pared de estas que se puede escalar. Giramos, giramos. Eso es. Vale. Vale, por ahí no puedo. Vale. ¿Y ahora qué? Tenemos esta salida de aquí y una válvula verde. ¿Qué es lo que tenía yo? Una válvula azul. Vale, pues no, no puedo hacer nada. Dinerito, dinerito es. Venga. Despacio, sin caernos. Sigo subiendo. Anda, mira dónde está el cáliz. Pero aquí ya no hay nada más. Venga, pues por dónde ha venido. Vale, bueno, pues el cáliz ya le tenemos localizado. Ahora la historia está en llenarlo, claro. Vale. Creo que tenemos que ir por la puerta esta que hemos visto aquí. Aquí vemos esto. A ver, espérate. Vale. Sí, tiene un color verde y la que yo tengo es azul, imagino. Sabiendo cómo es Medievil, que te relaciona también mucho los colores con los objetos, pues imagino que habrá que buscar otra válvula que sea de color verde para abrir eso. Venga, subimos. Perfecto. Perfecto. Subimos. Muy bien. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Dos agujeros, no me quiero caer. Una calabaza gigante, ¿no será de esas que se mueven? Pues tiene toda la pinta, ¿eh? ¡Hostia! ¡Corre, corre, 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 corre! Ponte aquí, ponte aquí. Hasta luego. Oh, pero ¿cómo me ha dado, macho? Increíble, tío. A ver. Es increíble, me he puesto a un lado, pasa la calabaza, paso yo y de repente me dan. Bueno, ¿qué tenemos aquí? El contrabandista, ¿no? Vamos a comprar de estas y de estas. Venga. Vale. Ahí no hay nada. Y mira, una válvula azul, seguramente. Digo, vale. Válvula del tanque de agua. Vale, ahí es donde salvé los primeros. Amigo, el agua hace que las, Las flores estas que te disparan proyectiles se abran y seguramente puedas llegar a ellas saltando. Vale, vale, pues tenemos que volver atrás entonces. Vale, a ver, ¿dónde estaba esa zona ahora? No sé si tirarme. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, no me quita mucha vida. Sí, he ahorrado algo de tiempo. Vale. Esta es la segunda zona donde solo salvé a la mujer. Tengo que ir a la otra zona. Bueno, voy a gastar ya la fuente. Vale. Ya me descuido, ya sé que no hay más fuentes. Me tengo que apañar como sea. Vamos, voy bien. 3 botellas de vida, o sea que... Vale. Mira, tenemos un antídoto aquí que no he debido dejar antes. 72 de Cádiz. A ver. Sí. Mira, las flores se han abierto. Yo creo que es para que salte, exactamente. Y ahora puedo llegar ahí. Perfecto. Venga. Puedo subir, sí, y desplazarme. Subo, 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 subo. ¿Qué pasa? ¿No me deja más? Anda, mira, la verde. ¿Dónde estaba la válvula verde? Ah, en la otra habitación. Vale. A ver, ¿por dónde bajo? O sea, ¿por aquí? Sí. Hostia. Cuidado, 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 cuidado. Toma. Perfecto. 74 de cáliz, vamos bien, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Estaba aquí, en esta habitación. Creo, ¿eh? La válvula verde, la válvula verde. Sí, pero tenía que subir por la hoja. Vale. Perfecto, bien. Venga, con carrerilla y todo. Cuidado, ¿eh? La verdad que es una ventaja el tener, digamos, 2 formas de control. El poder usar el analógico para mover a Sir Daniel corriendo. Mira qué gilipollez acabo de hacer más grande, macho. Es increíble, tío. Perder una botella de vida entera. ¿Por qué me he caído? Por ir corriendo. Vaya tela. Bueno, pues lo que os estaba contando. El tener las 2 formas de control con el mando analógico, la verdad que viene muy bien. Las zonas en las que necesites más precisión, vas andando. Y zonas en las que necesites menos precisión, pues vas corriendo. Vale. Cuidado, que me caigo otra vez. Me cago en la leche, tío. Vaya tela, vaya tela. No le eché la culpa al control, eso yo, ¿eh? Las cosas hay que reconocerlas. Y otra vez me caigo, si te digo yo. Menos mal que se ha sido desde poca distancia. A ver, estoy fino hoy, ¿eh? Estoy fino. Joder, macho. Vale, vale. ¿Ves? Es que va con carrerilla, condenado. Venga, vamos a ir andando porque es que... Viene muy bien tener las 2 formas de control, pero claro, si le das buen uso. Si haces el notas como he hecho yo ahí, pues nada. No vale para nada. Vale, ahí no puedo subir. ¡Ay, joder! Si no recuerdo mal, la válvula verde era la que estaba aquí. Vale, perfecto. Venga. Válvula de la habitación estanque. Ahora estas 2 se abren y puedo subir ahí. Anda, mira, esta también se abre. Vale. Venga, por aquí. 76 de cáliz. Esto, válvula de la sauna. Pues ni idea dónde es la sauna esa. Pero voy a tener que volver atrás, seguro. A ver, ¿aquí dónde iba? Ya no me acuerdo. Ah, vale. Como tengo que volver a la anterior, voy por aquí. No habrá calabazas por aquí, ¿no? De esas rodantes. Perfecto. Bueno, a ver. Mira, antídoto que me había dejado. Perfecto. Más antídoto aquí también. Es algo laberíntico este nivel. No es que sea laberíntico de que está todo, sino que te obliga a moverte de una habitación a otra, activar una válvula, tal. Vale. Cuidado, que aquí hay también humanos de estos que hay que salvar. A ver si apunto bien, macho. A ver. Venga, a ti te salvo. Quieto, campeón. Qué mal. Joder, le he matado yo, tío. Le he matado yo, tío. No he sido yo que le he matado, ha sido otro. Tranquilo, ya está, ¿no? Okay. Que había otro por aquí y han sido los que me la han matado. Las calabazas estas. Fuera. Venga. 82 de cáliz. Uf, por ahí voy, ¿eh? Venga, ya está. Por aquí, ¿no? ¿Será? He venido por la otra, sí, que tenía un escalón. ¿Y esto qué es? A ver. Una botella de vida, ¿no? Bien. 4 ya. Muy buena. Vale, pues por ahí no es. A ver, algo me estoy dejando aquí yo. ¿La válvula roja dónde está? Por ahí no puedo hacer nada. Aquí la válvula roja. ¿Ah? Válvula de la sauna. O sea que esto se supone que es la sauna. Y el agua hará estos que se queden quitecitos, ¿no? Vale, genial. Por aquí será. Vale, a ver qué tenemos aquí. ¿Eso qué es? Cofre con... Anda, mira, el escudo de plata, ya me lo han dado. Genial. Mira, hay una ampolla. Bien. Más cosas por aquí. Una fuente de vida. Genial. Venga, estamos llenos. Bueno, calabazas, 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 calabazas. Voy a lanzar. Vaya, la cámara es fija en esta habitación. Fijaos la distancia de explosión que... Explotan y te dan desde a tomar por el culo. Menos mal que quitan bien poquito, si no... Joder, pero bueno, ¿dónde cae tanta calabaza? Venga, enemigos, enemigos, que tengo que llenar el cáliz. Joder, con las calabazas. A ver, cuidado, 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 cuidado. Vale. Joder, es que no dejan de caer, macho. Vale. Es que no puedo controlar la cámara en esta habitación. Otra. 92, venga. Bien, bien, salen más. Cuidado, ¿eh? Hostia, hay una gigante de esas que te aplasta. Buena, buena ese disparo. Ya le pillo el tranquillo ya a las calabazas, ¿eh? Cuidado con la gigante. Vamos ya. Podemos coger el cáliz, sí señor. Venga, a ver. Perfecto. Vale, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Queda una. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vale. Perfecto. Bueno, tenemos la salida del nivel. Vamos a llenarnos. Vamos, genial. Cuidado. Ya tenemos el cal y vamos a cogerlo. ¿Os acordáis dónde estaba? En el centro de la habitación esa. Justo arriba del todo. Venga, pues vamos. Era por aquí, creo. No, por aquí no era. Era la otra puerta. A ver qué arma nos dan. Alguna botellita más no vendría nada mal. La verdad que las botellitas se agradecen. Era en esta habitación. Otra vez tenemos que hacer la ascensión por el árbol este, venga. Despacio, bien. No me hagas esas pifias y agárrate, condenado. Venga, vamos a ir andando. Subimos, giramos, bajamos. Vale. Tengo que seguir. Vale. Cuidado, no te vuelvas loco, ¿eh? No te vuelvas loco. Despacito. Venga. Vamos, nuestro cáliz ahí. Venga, baja por donde ha venido. Y... cuidado, no me la líes la cámara, ¿eh? No me la líes. Uf, no sé qué ha hecho ahí. Se queda como atascado el condenado. Joder. Vale. No era por aquí. Tengo que bajar abajo del todo y meterme por la otra puerta. Un momento. Genial. Vale. Venga, pues hemos conseguido el cáliz. Genial. Bueno, aquí no me importa caerme porque no me he hecho daño ni nada. Y encima vamos con toda la vida al máximo, ¿eh? Y creo que no nos hemos dejado ninguna botella, ningún secreto, ni nada, porque estoy jugando despacio, intentando no dejarme nada, o sea que... Perfecto. Vale. Pues aquí ya no hay nada más que hacer. Pues por aquí no vamos. Bueno, laboratorio, profesor, sí, genial. Nos van a dar un arma nueva que nos va a venir de muerte. A ver qué es. ¿Con qué nos sorprende el profesor? El profesor me ha pedido que te dé esto. Bien, Dan, has recorrido un largo camino. Yo que tú guardaría. Qué raro que nos haga guardar aquí. Algo pasa, ¿eh? Bombas. Venga, sí, sobreescribimos. Perfecto. ¿Y dónde está el profesor? Pues no está y no me puedo mover. Y se ha abierto esa puerta. Bueno. Pues nada, vamos a dejarlo aquí, amigos, porque no sé muy bien qué ha pasado con el profesor. Y seguimos el próximo día con un nuevo episodio de Medievil 2. Un saludo, nos vemos por el canal. Cuidaos.